Los trabajadores de Airbus Puerto Real han realizado durante la mañana de este miércoles una asamblea donde han conocido el calendario de movilizaciones que realizarán durante los próximos 15 días. Las mismas incluyen, además de las concentraciones diarias a las puertas de la factoría, también concentraciones a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Cádiz, Diputación de Cádiz y Delegación Provincial de la Junta en la capital. Así, se prevé una manifestación para el próximo miércoles 14 de abril, así como un encierro a partir del jueves 15 de abril de todas las plantillas en Airbus Puerto Real. Si bien todas estas acciones podrían modificarse en función de cómo transcurran los hechos, sobre todo el que podría darse el próximo 14 de abril en la Junta de Accionistas de Airbus que tendrá lugar en Países Bajos. El PP ha querido hacer balance de lo ocurrido este miércoles en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, donde se aprobó la proposición no de ley que aseguraban los aerofondos para la industria aeronáutica. María José García Pelayo ha lamentado la negativa del PSOE a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Popular para que el Congreso se posicionara en contra del cierre de la planta de Airbus Puerto Real. Y estas son las cifras de COVID en Puerto Real a 7 de abril de 2021. La tasa por 100.000 habitantes en los últimos 14 días sigue su ascenso y se sitúa ya en 105,5. El total de confirmados en los últimos 7 días se mantiene en 17. El total de confirmados desde el inicio de la pandemia aumenta y son ya 1.872 personas. Asimismo, el total de curados desde el inicio de la pandemia suman ya 1.321 personas. Agentes de la Policía Nacional han esclarecido los robos con violencia e intimidación perpetrados en dos gasolineras de Puerto Real, donde además en una de ellas se robó un vehículo. El presunto responsable de los robos es un antiguo conocido de los investigadores y fue detenido en Barbate al día siguiente a los robos cuando fue identificado en un control realizado por la policía local al constarle un quebrantamiento de condena por no haberse presentado al cumplir el permiso penitenciario. Verdes Equo ha presentado una propuesta a debatir en el pleno del 8 de abril en el que se solicita al Ayuntamiento de Puerto Real que se comprometa en el plazo de un mes a iniciar una ronda de sesiones telemáticas abiertas a la ciudadanía para explicar el destino que se pretenden dar a los fondos EDUSI y recoger propuestas de la ciudadanía para su estudio y posible inclusión en la estrategia. Además de las sesiones, también se solicitará habilitar el portal Decide Puerto Real para este mismo destino. Los cuartos premios Andalucía a la Artesanía de Andalucía, convocados por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, han premiado en su edición a la diseñadora puertorraleña Carmen Vega, dentro de una de las cuatro modalidades que sirven para reconocer a empresas y personas artesanas por su contribución al desarrollo del sector en la comunidad. El jurado de los premios ha decidido otorgar en la categoría del premio a la artesanía a Carmen Vega, dedicada a la sastrería de trajes de flamenco. El joven escalador puertorraleño Iván Traverso ha sido seleccionado para formar parte del equipo de velocidad que representará a España en las 5 pruebas del circuito europeo juvenil que comenzará a mediados de junio y durará hasta finales del mes de julio y que incluyen pruebas en Austria, Bélgica, Bulgaria y Alemania. Este jueves tendremos cielos nubosos donde no se descarta la posibilidad de alguna precipitación aislada durante el día. El viento de levante seguirá presente con rachas de hasta 30 km por hora. Las temperaturas se mantendrán con máximas hasta 21 grados y las mínimas se mantendrán en los 14.